Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos Castilla y León para conocer todo lo que ofrece la ciudad de Soria, también conocida como la ciudad de los poetas. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta ciudad. Soria, a pesar de ser una de las capitales más pequeñas, cuenta con un rico patrimonio cultural y natural. Su multitud de plazas, calles peatonales, libres de tráfico y la poca masificación turística hacen de Soria una ciudad perfecta para recorrerla a pie sin prisas ni agobios. Acompáñame para descubrir una ciudad que esconde un tesoro tras otro. Y nuestra visita a Soria empieza a las afueras de la ciudad, en concreto en la ermita de San Saturio, patrón de la ciudad. Situado a un par de kilómetros de la ciudad, se puede llegar por ambos márgenes del río Duero. El recorrido hasta llegar al lugar es muy bonito, así que si te gusta disfrutar de la naturaleza, es recomendable hacerlo caminando. Al llegar a la ermita, te sorprenderá el increíble enclave en el que se encuentra. De estilo barroco, fue construido en el siglo XVII sobre una gruta. Saturio fue un santero que vivió en ella y fue tal la devoción por el santo de los habitantes de Soria que decidieron construir esta hermosa ermita. El interior del complejo es espectacular, con numerosas salas construidas sobre la misma roca, donde destaca la Sala de los Eros, labradores que se reunían allí para resolver sus diferencias. Una vez en el interior de la iglesia, podemos apreciar su magnífica decoración, con murales al fresco, así como su bonito retablo. El camino hacia el norte nos lleva al siguiente destino, el Monasterio de San Polo. Antiguo monasterio templario y actual finca privada. Cobijo en la antigüedad de dichos monjes guerreros y de los seres fantásticos surgidos de la mente de Gustavo Adolfo Bécquer. El arco abierto bajo su templo es una puerta al precioso recorrido que lleva hasta la ermita de San Saturio que acabamos de ver. Y más al norte y en este margen del río está el monasterio de San Juan de Duero, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. Fue fundado en el siglo XII por los monjes hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén y abandonado en 1882, año que fue declarado Monumento Nacional. Este monasterio posee un claustro que comprime en su geometría un compendio de estilos medievales y una sinfonía de movimientos en piedra. Hoy día solo se conservan 44 arcos de este claustro y parte de una de las salas. Pasamos a la otra ribera del río Duero a través del hermoso puente medieval de piedra. La primera referencia de este puente es del año 1157, por lo que su origen es románico. En sus orígenes era denominado Puente Mayor y posteriormente Puente de Piedra. Recibió varias restauraciones en los siglos XVII y XVIII, que determinaron su aspecto actual. Machado se refirió a él en varios poemas de Campos de Castilla, así como otros autores. Con 112 metros, tiene 8 arcos de medio punto que salvan la diferencia de altura de ambas orillas. Antes de meternos de lleno en el centro de la ciudad, destacar que cualquier zona de la ribera del Duero de la ciudad es perfecta para disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza y relajarse en un entorno magnífico. El primer punto que visitamos del centro urbano de Soria es la Concatedral de San Pedro. Del siglo XVI, este gran templo de estilo románico comparte desde 1959 la sede catedralicia junto con la localidad del Burgo de Osma. El templo actual está emplazado sobre uno anterior que se corresponde con el reinado de Alfonso I y Urraca de Castilla. En este templo se encuentra parte de las reliquias de San Saturio, así como el Museo Diocesano. La gran joya del conjunto es sin duda su claustro, declarado Monumento Nacional en 1929, al cual se accede desde el exterior a través de una portada con arco de medio punto junto a la torre. El siguiente punto lo encontramos en las ruinas de la iglesia de San Nicolás. Esta iglesia fue una de las más representativas del románico. Aún así, sus ruinas son bonitas de ver, imaginando cómo debió de ser cuando se encontraba en pie. Hoy día se utiliza como auditorio para actividades culturales. Como curiosidad, el retablo de su altar mayor se sitúa en la iglesia de Santo Domingo, y parte de su fachada es actualmente parte de la fachada de la iglesia de San Juan de Rabanera. Nos acercamos ahora al Parque del Castillo, otra zona perfecta para disfrutar del entorno y la naturaleza. Situado en el cerro que lleva su nombre, cuenta con paseos, rincones románticos entre las ruinas de la fortaleza, columpios e incluso una piscina para los pequeños. Este punto es el verdadero mirador de la ciudad, donde destaca el mirador del castillo y el mirador del Sagrado Corazón. En este parque además se encuentra el Parador Nacional Antonio Machado y una original galería expositiva en el antiguo depósito de aguas. La gran variedad de fauna y flora contribuyen al disfrute de cualquiera que visite esta zona de la ciudad.
Cerca tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Espino, patrona de Soria desde 1690. La iglesia actual se construyó en el siglo XVI sobre el templo románico de Santa María de la Covaleda. En el cementerio de esta iglesia se encuentran los restos de Leonor, la esposa de Antonio Machado. Otra curiosidad de esta iglesia es que en el siglo XIX fue cuartel general de las tropas napoleónicas. Llegamos ahora a la plaza mayor de la ciudad. Es una plaza típica castellana, llena de soportales, muy grande y con terrazas, donde en el centro de la misma se sitúa la Fuente de los Leones, construida en 1798 y costeada por la Sociedad Económica de Amigos del País de Soria. Esta fuente tiene el sobrenombre de la Viajera, puesto que ha cambiado de ubicación por la ciudad en múltiples ocasiones. Podemos ver en ella dos leones y dos serpientes. Entre los edificios de esta bonita plaza se encuentra el Ayuntamiento de Soria, el cual llama la atención al encontrarse separado del resto de construcciones. El edificio era el antiguo Palacio de los 12 Linajes, construido en el siglo XVII, pero que ha sido ampliado y reformado en varias ocasiones. En la fachada se puede ver el gran escudo rodal con los 12 blasones de las familias de linajes de Hijosdalgo. También en la misma plaza se encuentra otro importante edificio, la iglesia de Santa María la Mayor. Fue construida entre los siglos XII y XIII y todavía conserva algunos restos iniciales. Durante el siglo XVI, el cabildo se trasladó a este templo de forma temporal y se construyeron la capilla mayor y el ábside de la parroquia. Esta iglesia tuvo el honor de ver el enlace matrimonial entre Antonio Machado y su esposa Leonor. Junto a la plaza se encuentra además el Palacio de los Beteta, o como también se le conoce, Torre de Doña Urraca, debido a una leyenda del siglo XIX que aseguraba que la reina había sido encerrada en este lugar. Catalogado como bien de interés cultural, esta casa fuerte es del siglo XV y está construida con piedra y mampostería. Muy cerca el siguiente destino a visitar en Soria, el Palacio de los Conde de Gómara. Soria tiene muchos palacios y este es uno de los más destacables. Obra civil de estilo renacentista del siglo XVI, hoy día es el edificio de la Audiencia Provincial. Destaca el impresionante escudo que preside la portada principal del edificio, dos figuras masculinas portando mazas que custodian la imagen de la condesa asomada a una ventana. Del conjunto también destaca su magnífica torre y su precioso claustro. Por sus estrechas callejuelas se llega a la calle El Collado, la calle comercial por excelencia de la ciudad, donde se encuentra la Casa de los Poetas o también llamado el Círculo Amistad Numancia. Fundado en 1848 por miembros de la burguesía soriana, era el punto de encuentro de comerciantes, funcionarios y profesionales liberales. Desde sus inicios tuvo motivación lúdica y cultural para sus socios. Por sus tertulias han pasado nombres como el de Eduardo Saavedra, los hermanos Becker, Antonio Machado o Gerardo Diego, entre muchos otros. Actualmente el edificio y la institución siguen teniendo un gran calado en la sociedad soriana. Hacia el sur hallamos la iglesia de San Juan de Rabanera. Es uno de los grandes exponentes del románico de Soria. Data del año 1270 y durante el barroco sufrió una transformación que apenas le dejaron restos románicos que solo se pueden contemplar en su fachada. Bien de interés cultural y monumento nacional, en el exterior destaca el arco de medio punto abocinado con cuatro arquivoltas que reposan sobre los preciosos capiteles con tallas que representan a un lado la vida de Cristo y al otro los milagros de San Nicolás. Justo en el lugar donde está la iglesia se encuentran también los bonitos edificios de la Delegación de Hacienda y la Diputación Provincial, el cual destaca por las 8 estatuas de bronce que se sitúan en la fachada principal que representan a diversos personajes relacionados con la historia de la ciudad de Soria. Al sur, junto al Parque de Santa Clara, se pueden ver parte de las antiguas murallas de la ciudad. Murallas construidas a comienzos del siglo XIII, cuando Sancho IV de Castilla decidió construir un recinto amurallado para proteger la ciudad. Durante la Guerra de la Independencia, en 1812, se ordenó su derribo, llegando hasta nuestros días tan solo algunos tramos. Llegamos ahora al pulmón verde del centro de la ciudad, la Alameda de Cervantes. Una extensa zona de paseo donde hay jardines, fuentes ornamentales, paseos con bóvedas vegetales, románticos rincones y todo lo necesario para disfrutar del entorno. Sus orígenes se remontan al siglo X cuando se usaba como dehesa para que comieran los animales, pero ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que es hoy. En el parque destaca su rosaleda, el precioso árbol de la música y la bonita ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
Junto al parque se sitúa el Museo Numantino, un museo que cuenta con una extraordinaria colección de piezas del cercano yacimiento arqueológico de Numancia y del resto de la provincia repartidos por una exposición de casi 7.000 metros cuadrados. Abarcan desde el Paleolítico inferior a la Edad Moderna. Hallarás gran información acerca de la historia de la mítica Numancia. Sin duda, es una visita obligada para cualquier visitante de la ciudad de Soria. A continuación, otro de esos palacios de Soria que merecen ser visitados, el Palacio de los Ríos y Salcedo. Fue mandado construir en 1549 por Alonso del Río y Salcedo, un importante miembro de una familia de gran influencia en la ciudad durante la Edad Moderna. Abandonado en el siglo XVIII, lo ocuparon las monjas concepcionistas, aunque también fue usado de cuartel de la Guardia Civil y otros usos hasta que actualmente es sede del Archivo Histórico Provincial. El siguiente destino está al norte, es la magnífica iglesia de Santo Domingo. Del siglo XII, este edificio fue declarado en 1931 como Monumento Histórico Artístico. Esta iglesia posee una imponente monumental fachada románica en su lado occidental, donde destaca su rosetón, sus capiteles, jambas y tímpano, pero sobre todo las arquivoltas de la entrada que narran escenas de la Biblia. Es sin duda una de las iglesias más bonitas de toda la ciudad. Nos desplazamos de nuevo a las afueras de la ciudad para ir rumbo al Mirador de los Cuatro Vientos, ubicado muy cerca de la ermita de Nuestra Señora del Mirón, una iglesia barroca del año 1725 que se levantó sobre otra anterior de estilo románico. Frente a ella, en el centro de un jardín, hay una columna de piedra con el busto de San Saturio, patrón de Soria. En este espacio se reunían los campesinos, que tras una larga procesión acudían hasta el Cerro del Mirón para pedirle a la Virgen que llegaran las lluvias. Desde el Mirador de los Cuatro Vientos tendrás una de las mejores vistas de toda la ciudad. Y para terminar, un último lugar que visitaremos. No se puede viajar a Soria sin acercarse a la vecina localidad de Garray para visitar el yacimiento arqueológico celtíbero de Numancia. Numancia es famosa por resistir a la conquista romana durante 20 años hasta que, con el vallado que ordenó construir el cónsul Escipión Emiliano, se impidió la entrada de alimentos a la ciudad y tras 11 meses de hambre y enfermedades, gran parte de sus habitantes prendió fuego a la ciudad y se suicidó antes de entregarse al invasor romano. En este yacimiento se puede ver lo que queda de aquella heroica ciudad celtíbera y la posterior ciudad romana, con pequeñas termas, aljibes, calzadas, murallas, reconstrucciones de casas romanas y celtíberas. La visita a este lugar es toda una lección de historia. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la ciudad de Soria. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.